Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Xalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el mundo. Somos NortiJalapa.net. Incendio de pastizal ponía en riesgo los animales que se encontraban en el terreno. Así lo dijo el bombero voluntario Jaime Aguilar. A la cabina de bomberos voluntarios entra la llamada de un incendio forestal, por lo que se destaca la unidad 1130 tipo ambulancia. Y asimismo se pueden dar cuenta también la 1113, con lo que es un carro motobomba, ¿verdad?, para poder sofocar este incendio, ya que se pueden dar cuenta es de gran magnitud. Asimismo también se encuentra la brigada de bomberos forestales elaborando dentro del incendio. Y vamos aproximadamente 1000 litros de agua utilizados para controlar este incendio forestal. Tal vez el llamado a la población para que se eviten los incendios, Jaime. Sí, le pedimos un llamado a los que hacen rosas, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado, mucha precaución para que el incendio no se les vaya de las manos y tengamos que acudir los bomberos voluntarios y asimismo la brigada de bomberos forestales. ¿También los incendios forestales en alguna situación ponen en riesgo a las personas? Sí, ponen en riesgo también personas, también ponen en riesgo animales, por decirte, vacas también, porque ya te puedes dar cuenta, en este terreno habían vacas y las... Según versiones de los curiosos, las pudieron sacar a tiempo para que no se pudieran quemar las vacas. Para los T21, los Chapines y el mundo, NortiJalapa.net.